Hoy en el Tesoro de la Isla nos acompaña Hernán Cámpora, economista. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te trata la cuarentena? Y bueno, con la dureza que tiene, ¿no? Y que conlleva estar tantos días guardado, ¿no? Pero más allá de eso, en lo laboral no me ha afectado significativamente, más allá de que obviamente se han restringido, se han eliminado prácticamente ya las reuniones persona a persona, ¿no? Pero por la modalidad de mi trabajo, digamos que hacía bastantes cosas sentado con una compu y online, ¿no? Así que en ese sentido, desde el punto de vista laboral, no me ha afectado tanto como a tantísima gente. Sí, lo humano, ¿no? El hecho de estar aislado, lejos de familiares y amigos, ¿no? Pero llevándola. Estabas acostumbrado a trabajar online y a distancia, vos, por tu profesión de economista, con tus clientes nacionales o internacionales, ya de mucho tiempo que tenés esta costumbre de trabajar, digamos, que para muchos es muy novedosa, para la mayoría de las personas realmente es muy novedosa. En este sentido, vos quizá te costó menos acostumbrarte a la cuarentena, ¿no? Sí, desde lo laboral, sí. Yo te diría que, mira, tengo recuerdos, mientras vos hablabas, recordaba año 2001 viviendo en Brasil y hablando por internet con inversores o con clientes en otros países del mundo. Así que es una práctica a la que uno ya está más o menos habituado, ¿no? Claro. Mira, Hernán, aquí en la productora tenemos un ciclo que lo llamamos, aunque el nombre quizá no sea bien formulado, digamos, se llama ¿Por qué la Argentina es pobre o por qué somos pobres?, ¿no? Y entonces quería invitarte a. Yo sé que vos sos una persona humilde y que, bueno, no das nada por definitivo, sos una persona pensante, nos conocemos hace mucho. Y sin embargo, me gustaría que empecemos de a poco hablándole a los no economistas qué es lo que pasa en términos generales, ¿no? ¿Qué nos pasa o qué nos pasó históricamente o. Bueno, hablar de pobreza es hablar de uno de los grandes temas de la historia de la humanidad, ¿no? Yo me animaría a decir que desde que surgió el primer líder en la humanidad, en la época de las cavernas, 10.000 años atrás o más, lo primero que dijo es: muchachos, quédense tranquilos que va a alcanzar para todos. El tema es, la pobreza es un tema sobre el que la humanidad ha debatido a lo largo de los siglos. Hay bibliotecas enteras que se pueden escribir con textos de pensadores mucho más profundos que yo, que han reflexionado sobre el tema. Hay líderes que han prometido erradicarla incontables veces, sin éxito, por supuesto. Con lo cual es un tema que lamentablemente ha acompañado la evolución del hombre a lo largo de la historia, ¿no? Y en el inicio de este siglo XXI, ya entra en la segunda década del siglo XXI, entrando, sigue siendo un tema crucial, sigue siendo un tema crucial y que está siendo puesto sobre el tapete en medio de un proceso de avances tecnológicos, científicos, una modernidad que está cada vez más dinámica y que está motivando cambios en la sociedad, similares, desde mi punto de vista, a los que tal vez la revolución industrial tuvo en el siglo XIX, ¿no? Pero la pobreza sigue siendo un tema, de suma actualidad. O sea, ese ejemplo que vos que diste este chiste, ¿no? Acerca del primer líder, conecta la pobreza, me parece, en modo directo con la política. Es decir, te pregunto, ¿la pobreza es una realidad autónoma, una esencia autónoma, independiente de la política? ¿O según vos sentís, es una parte de la política? O se puede considerar de modo independiente de lo puramente económico. No, a ver, la política, desde mi punto de vista,
incorpora inevitablemente a la pobreza como una condición, como una situación inherente prácticamente, o que atiene o que afecta al ser humano, como tantas otras cuestiones sobre las que debe trabajar la política, ¿no? Así que inevitablemente la pobreza va a estar relacionada a la política. Y el origen de la pobreza o la razón de la pobreza también nos deriva a hablar de economía, porque cuando estamos hablando de pobreza, para circunscribir el tema pobreza a lo que realmente nos preocupa, porque hay muchos tipos de pobreza, está la pobreza espiritual, etc. Sí, ¿no? Sí. Pero estamos hablando acá de la pobreza en términos de carencia de aquellos medios para poder tener una vida mínimamente digna, ¿no? Claro. Ahí inevitablemente afecta a la política e inevitablemente afecta a la economía. Ah. Así que es parte del debate que históricamente ha tenido dentro del debate político y del debate económico la pobreza, y que es sumamente actual al día de hoy también. ¿Cuáles son las líneas de pensamiento o los principios, digamos, que vos considerás más acertados hoy para salir de la pobreza, sobre todo en el caso de la Argentina, ¿no? Mira, hablábamos recién de la cuestión económica, que inevitablemente está ligada a la pobreza, ¿no? Como carencia de bienes. Estamos hablando de que le faltan bienes como para poder subsistir a un determinado ser humano. En ese sentido, la economía se ha dedicado históricamente a tratar de analizar esta cuestión. Y básicamente es una cuestión de sentido común, ni siquiera de ideologías o de líneas de pensamiento económico. Es cómo hacer para que la cantidad de bienes, de servicios que se producen en una economía alcancen para todos, y cómo hacer para que esa misma cantidad de bienes y servicios sean distribuidos de una manera más o menos equitativa, de forma tal que no haya individuos con carencias extremas, ¿no? y que deriven en situaciones de pobreza. Eso ha sido tratado en la economía y ha sido estudiado, y no necesariamente deriva en muchas corrientes filosóficas, ¿no? Distintas o corrientes de pensamiento. Cuando hablamos de economía es casi inevitable caer en las dos corrientes principales, que serían el liberalismo por un lado y el socialismo, ¿sí? O el marxismo incluso, por el otro. Son dos visiones sumamente contrapuestas y que te diría que casi que son, desde el punto de vista de la aplicabilidad en el mundo de hoy en día, ¿no? De cuán hasta qué punto están siendo aplicadas en el mundo de hoy, en el mundo de hoy en día, son meros ejercicios teóricos, ¿no? El mundo camina por un carril más del medio. No camina ni por el extremo marxista ni por el otro extremo del liberalismo más puro, ¿no? Son dos puntos de referencia, dos ideas distintas, muy distintas, sobre cómo tratar el tema, pero que sirven para, bueno, para tomar herramientas aquí o allá, y que desde el punto de vista de política y de política económica se intente paliar esta situación, ¿no? De la pobreza. Pero yo te diría que son las dos corrientes principales, ¿no? En el medio hay un carril, una avenida ancha, que es el mundo de la realidad. Bien, vamos para ayudar un poco a la gente que nos escucha a describir, si te parece, qué es el marxismo o el socialismo, si crees, y qué es el liberalismo. Bueno, a ver, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Cómo lo puedo intentar explicar yo de la forma más gráfica posible? El liberalismo parte de un análisis de la realidad económica en la que se desenvuelve el ser humano, considerando al ser humano como un individuo y como un individuo racional,
El socialismo, el marxismo, en sus distintas variantes, incluso vigentes en algún ámbito académico hoy en día, ¿no? Parte del análisis económico, considerando al individuo como un ser social, antes que un ser individual, y como un ser más emocional, diría yo, sobre todo en las corrientes más actuales. Antes que un ser racional, ¿no? Apela más a lo emocional que a lo racional. De ahí se ve la fuerte contraposición que hay en estas ideologías, ¿no? En estas ideas, en estos marcos teóricos que hay para intentar tomar herramientas que permitan tratar de paliar la pobreza en el mundo de hoy en día. Pero yo me parece que si lo que buscamos es intentar debatir, charlar, intercambiar ideas sobre cómo hacer para reducir la pobreza, no es necesario irse a estos dos extremos, ¿no? En términos de ideas, hay herramientas, hay cosas que se pueden hacer que están mucho más a mano y que son mucho más realizables, ¿no? Porque, como te decía, el grueso de la política económica y de la actividad política en el mundo, corre por la ancha avenida del medio, ¿no? Antes que por estos dos extremos. Y ahí parte principalmente de contar con una economía que a nivel macro esté ordenada y que permita un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas motorizadas por el sector privado, ¿sí? Esos son los dos grandes ejes sobre los cuales funciona un poco la economía de hoy, con sus variantes y con sus distintos grados de énfasis, ¿no? Tal vez en algunos países con mayor énfasis en la participación del sector público, en otros con mayor énfasis en la participación del sector privado, ¿no? Pero un equilibrio, un orden digamos así, en las cuentas del sector público, del Estado nacional, por un lado, y un conjunto de reglas de juego, e instituciones que permitan un desarrollo ágil y dinámico para que el sector privado potencie, su capacidad de producir y de generar empleo, ¿no? Esas son las dos patas, sobre las que sí se puede trabajar. Hoy en día. Y de hecho se está intentando, ¿no? Cada país en el mundo, a su manera, está intentando siempre trabajar sobre el tema pobreza, ¿no? Bien, o sea, lo que vos decís es muy interesante, realmente para mí es iluminador, porque uno deja de pensar en estos marcos ideológicos extremos entre marxismo y liberalismo, ¿no? Como decía, el liberalismo es más racional, el marxismo es más emocional o el socialismo, el liberalismo es individualista y estos son, digamos, colectivistas, ¿no? Puedo decir que el mundo llegó como por cierto consenso, quizá por la experiencia histórica, o sea, los países que se desarrollan por una vía media que un poco llega a unir de algún modo esto racional, lo emocional, lo individual y lo social. Pero puedo decir que lo principal es distinguir el sector público y el privado, ¿no? O sea, pensar en estos dos sectores de la realidad, el público y el privado, y vos decís que orden, o sea, las cuentas ordenadas, supongo que se trata de no gastar más de lo que uno tiene, ¿no? Y el sector privado que está motorizado por la empresa, el emprendedor, ¿no? La pyme o las familias y bueno, el consumo, etcétera. Es muy interesante, muy interesante. Ahora hablemos entonces de este ordenamiento del sector público. ¿Qué es esto? Siempre, bueno, todos lo escuchábamos, el tema del ajuste, etcétera. ¿De qué se trata, según tu percepción, este orden del sector público? Entiendo, económico, ¿no? ¿Cómo? Sí, recordemos siempre, estamos hablando de cuestiones de economía. Cuando estamos hablando de cuestiones de economía, estamos refiriéndonos al ser humano, por un lado, pero también estamos refiriéndonos a la asignación de recursos que son escasos para satisfacer necesidades,
de estos seres humanos. Y necesidades que muchas veces pueden ser hasta ilimitadas, ¿no? Pero esa administración de los recursos escasos es lo que obliga a un orden, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que te puedo comentar así sobre cómo interpretar el orden en la cosa pública, en la administración de lo público? Vamos a hablar de Argentina, por ejemplo. Sí. Estamos en una época en donde hay mucho debate político, ¿no? Muy intenso, más allá de la coyuntura actual de la pandemia, la cuarentena, etcétera, ¿no? Pero lo que yo pienso cuando hablo de un orden en el sector público es, por ejemplo, hablando de Argentina, es ¿qué país queremos? Por ejemplo, ¿queremos un país con fronteras abiertas que admita la inmigración sin restricción alguna de cualquier país? ¿Queremos un sistema de salud público y gratuito? ¿Queremos un régimen de jubilación también público y de acceso universal? ¿Queremos un sistema de salud? Te menciono un sistema de educación antes público, ¿no? Ahora te menciono, Sí, sí, ¿queremos un sí. sistema de salud que sea público y gratuito? Bueno, ¿cómo hacemos para asignar los recursos que entre todos tenemos para gestionar eso de una manera sostenible y eficiente? ¿Sí? ¿Queremos también seguridad? ¿Queremos un sistema de justicia? ¿Cómo asignamos los recursos que tenemos a eso? ¿Y cómo hacemos para generar más recursos en caso que no nos alcance? ¿Qué esquema de reglas de juego adoptamos y cómo lo administramos? Eso está todo establecido en el marco legal vigente, ¿no? Obviamente. Claro. Pero hay desvíos. Sí, Hay sí. desvíos en la gestión diaria, en el día a día de la gestión de la cosa pública respecto de los marcos legales. Entonces, hacer una gestión equilibrada que implique con los recursos que tenemos poder hacer eso, porque puede ocurrir que, no sé, no podamos con los recursos que tenemos tener una jubilación a la que pueda acceder todo el mundo y que sea una jubilación mínimamente digna como para que nuestros ancianos puedan acceder a medicamentos. Es probable. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? Producto de no haber resuelto estos equilibrios es que Argentina como país, como tantos otros países, digamos, viene arrastrando déficits, ¿eh? Como vos me decías antes, venimos gastando más de los recursos que generamos para solventar, para mantener y para gestionar ese estado que brinda ese servicio. Producto de eso, de ese desequilibrio entre los recursos que tenemos y los que tenemos que salir a buscar, es que tenemos altísimos niveles de deuda en determinados momentos de nuestra historia, o altísimos niveles de inflación, porque los financiamos o con deuda o con la emisión de billetes, que termina repercutiendo en última instancia en inflación, ¿no? Con la conclusión de que eso conlleva a mayor pobreza, ¿no? Se logra un poco el efecto contrario. Entonces, el equilibrio en la administración de la cosa pública es sentido común aplicado a cuántos recursos tenemos, alcanzan o no alcanzan para los objetivos que nos hemos planteado como sociedad, y si no los tenemos, ¿cómo los podemos conseguir? O los conseguimos con deuda y con emisión monetaria, como lo hicimos hasta ahora, con la consecuencia de crisis económicas recurrentes, o buscamos apoyarnos un poquito más en el sector privado y que sea el sector privado el que genere mayores recursos y que eso permita tener un sector público que disponga de mayores recursos para brindar estos bienes y estos servicios a la población. No es muy complicado, hablando así entre nosotros en teoría, ¿no? Luego está la política y el arte de poder llevar esto adelante.
Pero ese Claro, es es cierto, sí, básicamente el punto. la verdad que cómo lo explicás es clarísimo, obviamente estamos generalizando, pero uno tiende a pensar que los recursos del Estado proceden, vaya a saber de dónde, de algún lugar misterioso o desconocido. En realidad, los recursos del Estado proceden de los impuestos, entiendo, fundamentalmente, ¿no? En un gran porcentaje. Y son limitados. Si creemos que son ilimitados porque imprimen billetes o piden deuda, es un grave error, ¿no? Digo, porque uno le pide al Estado jubilaciones, salud, educación, seguridad, barbijos, respiradores, etcétera, etcétera. Tantas cosas le pedimos al Estado, y con razón, porque es nuestro dinero, pero bueno, como vos decís, es una cosa de sentido común, entiendo, ¿no? O sea, uno no puede gastar 100 pesos si tiene 10. Va por ahí la cosa, entiendo, Hernán, o me equivoco. O sea, un poco como una economía familiar, entiendo también, de alguna manera se reproduce en una dimensión, digamos, macro. ¿Es Sí, así? una economía, el Estado no es una familia, pero el Estado está sujeto a restricciones presupuestarias o a restricciones en cantidad de recursos a los que puede acceder, de la misma manera que lo está expuesto una familia. En ese sentido, sí comparten esa igualdad. Cuando hablábamos de todo esto, vos bien reflexionabas que el Estado los recursos lo obtiene de impuestos, también los puede obtener de emisión de deuda, o sea, endeudándose en los mercados de capitales locales o internacionales. Obvia la emisión. Las consecuencias ya las sabemos, todos los argentinos somos expertos en estas cuestiones. Mucha emisión impacta en inflación. Un endeudamiento desmedido impacta en eventual incobrable de esa deuda. Una carga impositiva sumamente alta asfixia al sector público, ¿sí? El punto es, al que yo de esta manera genéricamente me estoy haciendo referencia, es que está muy bien debatir y buscar estos objetivos con nuestro Estado nacional, ¿no? Salud pública y gratuita, jubilaciones para todo el mundo, etcétera. Todas estas cuestiones que queremos, a las que se aboque el Estado y que son razonables. El tema es que tenemos que buscar que el sector privado pueda generar los recursos para que el sector público pueda brindar este servicio. Y ahí es donde estamos en una coyuntura donde esta óptica está un poquito desbalanceada. Hay mucho énfasis, como vos bien decías, en reclamar derechos. ¿No? Tenemos derechos a una salud, una asistencia sanitaria adecuada, una salud adecuada. A jubilaciones como corresponde, perfecto. El énfasis está puesto ahí, pero no está puesto de igual manera el énfasis en cómo ayudar a que el sector privado, o cómo hacemos para que el sector privado dinámicamente pueda contribuir a generar esos recursos. Ahí es donde nos está faltando poner un poco más de foco. Desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Me refiero, en mi opinión, en la coyuntura actual de Argentina, ¿no? Tenemos una carga impositiva muy alta, más de 160 y pico de impuestos que tiene que hacer frente el sector privado, y todavía no se está viendo. Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, y no me refiero a estos pocos meses que lleva el gobierno actual, ¿no? Me refiero Sí. a, puedo hablar de 20 años para atrás, o no sé, 50 años para atrás. Hay un déficit por parte de todos nosotros como sociedad en preocuparnos un poco más sobre cómo hacer para que el sector privado
pueda desarrollar al máximo todo su potencial. Y de esa manera podamos tener un Estado fuerte, eficiente, con salarios dignos para sus trabajadores, con jubilaciones dignas para sus mayores, con un sistema de salud y de educación como corresponde, con fronteras abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que todos los que de alguna u otra manera participamos en el sector privado lo sentimos en cierta forma, ¿no? Está pendiente poner el foco sobre qué podemos hacer para que el sector privado desarrolle toda su dinámica, ¿eh? Antes Bien. que reclamarle nuestros derechos y que Sí, el sí. Estado, como si el Estado fuera un ser Sí, divino un ajeno, dios. ajeno a nosotros, ¿no? El Estado, en Claro. definitiva, somos nosotros mismos como sociedad organizados de manera tal de que podamos satisfacer determinadas necesidades Sí, sí. que tenemos como comunidad, ¿no? Yo vos sabés que yo trabajo mucho en la matanza, en lugares muy carenciados, ¿no? Y cómo recobrar en la gente esa actitud emprendedora, ser consciente, digamos, ¿no? De que uno tiene que producir lo que consume, que puede estudiar, trabajar. Entiendo que, a ver, motivar a las personas a emprender algo, ya sea un kiosco, un almacén o una fábrica. No es fácil, no es fácil, ¿no? A ver, ¿cuáles serían, para formularlo de otra manera, ¿no? ¿Cuáles serían algunas propuestas para incentivar al sector privado, para movilizarlo, para que produzca más? Por definición, en cualquier emprendimiento, vos lo que primero buscás es que sea sostenible, ¿no? Que vos lo puedas desarrollar a lo largo del tiempo. Para poder desarrollarlo a lo largo del tiempo, los insumos que vos necesitás para producir y luego ser vendidos, al ser vendidos te tienen que alcanzar para, poder, como mínimo, poder comprar la misma cantidad de insumos que tenías al principio. Si no, estás yendo a menos y en algún momento vas a tener que desaparecer. Dicho esto, de esta manera equivale a decir el sector privado o cualquier actividad que se desarrolle en el sector privado tiene que tener un margen de utilidad, ¿sí? Una ganancia, tiene que ser rentable para que pueda subsistir y para que pueda tener algún atractivo para que algún ser humano se dedique a esa actividad en forma privada. Y ese es un problema hoy en día porque la rentabilidad se está viendo seriamente afectada en numerosas actividades en el sector productivo de Argentina. Y eso es más allá de la coyuntura actual, ¿no? Del Es parate económico producto de la crisis. Las rentabilidades se están viendo afectadas fundamentalmente por una altísima presión impositiva y un verdadero caos en términos impositivos que conlleva a una carga administrativa y costos administrativos para poder cumplir y honrar las obligaciones con el Estado. Tenés impuestos a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel nacional, con liquidaciones. A lo largo de todos los días del mes prácticamente tenés algún vencimiento de algún impuesto, alguna tasa, algún aporte. Alguna contribución por parte de salario de los trabajadores que puedas tener, que conllevan costos y que obligan a dedicar tiempo que se podría estar utilizando en ver cómo hago que esta máquina que fabrica lapiceras sea más eficiente, cómo la puedo modificar, qué cambio puedo hacer para fabricar más lapiceras con esta máquina.
cuestiones relacionadas a la actividad productiva o a la actividad comercial, como puedo hacer para brindarle un mejor servicio a mis clientes. El tema impositivo es un tema crucial, crucial en Argentina, en la Argentina de hoy en día, que tenemos que resolver si queremos que el sector privado tenga un rol dinámico, generador de riqueza, generador de recursos, para que nuestro Estado pueda brindarnos los servicios que demandamos, ¿sí? Ese es un primer punto muy importante. Y el otro punto que está afectando significativamente al sector privado son dos puntos más, diría. Uno que es casi obvio, que son las altas tasas de inflación a las que nos estamos viendo expuestos, que implican cambios de precios e incertidumbre sobre la evolución futura de precios, tanto de los productos que uno pueda fabricar como de los insumos que uno pueda necesitar. Esas altas tasas de inflación son producto de estos desequilibrios en la gestión de nuestro sector público. Eso es responsabilidad de cómo administramos nuestro sector público, el Estado Nacional. ¿Cómo lo financiamos? Eso, al financiarlo con emisión, se traslada más adelante en inflación, que afecta de manera muy importante la ecuación de rentabilidad, la ecuación de costos, la fijación de precios de venta y de expectativas en el sector privado. Ese es un segundo punto muy, muy relevante, que cualquiera, que se desarrolle cualquier actividad privada lo sufre. Y un tercer punto es el mantenimiento a lo largo del tiempo de las reglas de juego. Cambian las reglas de juego en manera significativa con mucha frecuencia en este país. Una actividad que cualquier fecha, ¿no? Entre 2001 y 2009 estaba regulada de una determinada manera y era legal. Luego del año 2009 pasa a ser ilegal directamente. O pasa a estar gravada con impuestos completamente distintos a los que tenía antes. Un ejemplo bien gráfico es la actividad agropecuaria, ¿no? Con las retenciones al agro, que de buenas a primeras pasaron a tener un porcentaje alto de sus ventas sujetos a retenciones en las exportaciones, ¿no? Otro ejemplo son determinadas actividades en el sector financiero que repercuten sobre cómo gestionamos nuestros ahorros, en definitiva, ¿no? Había determinadas actividades en el sector financiero que eran legales hasta el año 2009, 2010, 2015, ¡pum! Ahora son ilegales. No se pueden hacer más. Entonces vos eras un emprendedor que habías comenzado a trabajar de determinada actividad y de buenas a primeras, ¡pum!, tenés que cerrar el negocio, dedicarte a otra cosa, sea porque cambió la legislación y lo que vos hacías durante los últimos 20 años ahora no se puede hacer, está prohibido. Así, así literal. Sí. Pensá en las regulaciones que hubo sobre los controles de capitales, ¿no? La libre entrada y salida de capitales, las regulaciones que tenemos hoy en día sobre los controles de cambios, en donde no está permitido comprar divisas extranjeras o vender divisas extranjeras, girar divisas al exterior o traer divisas del exterior. Hay cambios en reglas de juego. Te cité dos ejemplos, pero podría citarte. Creo que cualquier empresario argentino, vos eso lo sabes muy bien, puede dar un ejemplo de cómo han ido cambiando las reglas de juego en su actividad a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas. Y eso, este tercer punto también afecta significativamente, ¿no?, la calidad con la que el sector privado puede autogestionarse, ¿no? Repercute en sus costos, en los tiempos, en las energías, en las ganas, porque al final de cuentas, detrás de un empresario hay un ser humano, ¿no? Fundamentalmente hay un ser humano, creo. Que muchas veces no solamente busca un objetivo de rentabilidad, ¿no? Hay cuestiones emocionales vinculadas con su emprendimiento, hay un deseo
de brindar puestos de trabajo, de un anhelo de un rol social, ¿no? Claro. Verdaderamente detrás de cada emprendedor. Eso lo sabe bien cualquiera que haya pagado sueldos alguna vez, ¿no? Así que seguimos hablando en términos muy genéricos y tal vez hablando de cosas que son muy obvias para mucha gente, ¿no? Pero muchas veces las soluciones pasan por cuestiones simples, ¿no? Que simplemente hay que tomar la decisión de ponernos de acuerdo y comenzar a avanzar en el rumbo adecuado, ¿no? Para tratar de resolverlos. Son estos tres puntos, te diría. La política tributaria, la inflación y los cambios en las reglas de juego. Con cualquier empresario que vos hables en Argentina te va a marcar estas tres cuestiones como central para el normal desarrollo de su actividad, ¿no? Bien, 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 perfecto, perfecto. Es decir, por más que sean generalidades, y entiendo que lo son muy claras, y realmente uno, digamos, en ese contexto puede llegar a seguir reflexionando y bajar a particularidades, ¿no? En cada ya sector privado y tantas cosas que relacionadas, pero yo te hago un par de preguntas que me surgen a medida que vas hablando, ¿no? En primer lugar, el tema fiscal. Si se reducen los impuestos, el sector privado, digamos, el sector público deja de recibir recursos y por lo tanto no va a poder distribuir suficiente, no va a tener suficientes recursos para distribuir, digamos, en estas necesidades o como se llamen, de la educación pública, la seguridad pública, es decir, siempre está como el costo de cada medida, ¿no? En la época de Macri, vos te acordás que se hablaba del gradualismo o del shock, del ajuste, etcétera. Parecería que sabemos lo que tenemos que hacer, pero que no se puede hacer. Que no se puede hacer porque tiene un costo político, social o de otro tipo que no podemos pagar. Es como una trampa en la que estamos, algunas veces es lo que yo siento, es como una trampa. Sé que tengo que hacer esto, pero no puedo. Sí, yo creo que eso es un falso dilema, es una falsa trampa, usando tu expresión, porque siempre hay un costo. Hay un costo de hacerlo y hay un costo de no hacerlo. Hay un costo de ir en pos de tener un sector privado más dinámico, y también hay un costo por ir en pos de una mayor estatización, digamos así, de la economía, por ir hacia un socialismo. Si vamos a ir a un extremo. Sí, toda medida y todo curso de acción va a tener un costo y va a tener un beneficio. El punto es en dónde nos queremos poner nosotros. ¿Qué rumbo es el que queremos poner? Nos gusta navegar. A largo plazo, digamos. Claro, nos gusta navegar a nosotros. No, esto es como si fuera un barco. Son ejemplos que se han utilizado muchas veces, ¿no? Estamos todos arriba del mismo barco. Tenemos que mínimamente tener un consenso como tripulación de ese barco hacia qué rumbo ir, ¿no? Vos y yo hemos navegado, no sé, vamos de Buenos Aires a Mar del Plata. Podemos hacer mil rumbos distintos para llegar a Mar del Plata. Podemos salir de Buenos Aires. Y vamos a Montevideo, de Montevideo a Punta del Este, de Punta del Este vamos hasta Río Grande, al norte, en Brasil, y de Río Grande bajamos al sur y llegamos a Mar del Plata. Ese es un rumbo, vamos a llegar. Pero también podemos agarrar el barco y decir, vamos directo desde Buenos Aires, rumbo sur, y llegamos directo a Mar del Plata. Son dos rumbos, los dos nos llevan al mismo destino. Lo importante es que la tripulación esté de acuerdo, que todos digamos, bueno, hagamos este rumbo y algún día vamos a llegar. El problema es si en la tripulación hay discordia, ¿no? Y uno dice, no, vamos primero para Montevideo. Y otro dice, no, sigamos con rumbo a La Plata. Y ahí empiezan las peleas, las discusiones. Y de esa forma el barco no llega a ningún lado y lo más probable es que no solo que no lleguemos, sino que se hunda.
En definitiva, como nación, y como gestión de la política económica, tenemos que lograr los consensos mínimos e indispensables sobre cuestiones básicas, ¿sí? Que apunten a responder estos 4 o 5 puntos que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué queremos que nuestro Estado-nación, qué servicios queremos que nuestro Estado-nación no, no, nos brinde? La jubilación, la salud, la educación, la seguridad, la justicia, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo lo financiamos? ¿Usamos al sector privado? Démosle un esquema de reglas de juego adecuado. No le compliquemos la vida con un panorama inflacionario que dure décadas o años. No lo ahoguemos con cargas impositivas. Son 5 o 6 grandes temas, nada más, donde hay que lograr mínimos consensos que están totalmente alejados de cuestiones ideológicas. Son Claro. cuestiones de sentido común, De ¿eh? economía. Iniciaste la charla hablando de pobreza, ¿no? Y es inevitable hablar de estos temas si nos queremos abocar a reducir la pobreza. Porque la primer condición que tenemos que lograr como país para reducir la pobreza es que le podamos dar oportunidad a nuestros pobres de que salgan adelante. Porque nadie va a estar más interesado en salir de la pobreza que un pobre. Son los primeros interesados en salir. Y están dispuestos a ser los primeros capitalistas, si querés, y emprendedores. Son los que más arriesgan en el día a día, porque salen todos los días a buscar el mango y no saben si lo consiguen. Para el mediodía o para llevarle un plato de comida a la noche. Si queremos empezar a seriamente resolver el tema de la pobreza, un tema que creo que todos los argentinos lo tenemos clavado como una daga, ¿no? Acá en el corazón, es inevitable que pensemos cómo hacer para brindarles la oportunidad para que ellos salgan de la pobreza, como primera instancia. No digo que sea lo único que hay que hacer. Y es, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, es imposible que podamos darle una oportunidad, que reitero, es una primer condición para salir de la pobreza, no es lo único, ¿no? Pero no le vamos a poder dar esa primer condición si no tenemos un sector privado capaz de generar oportunidades, capaz de Claro. generar demanda de puestos de trabajo, de demandas Claro. de emprendedores. Hace falta, vamos a los bifes, a los ejemplos concretos. Se reactiva el sector de la construcción. Hacen falta albañiles, hacen falta carpinteros, hacen falta gasistas, plomeros, pintores, ¿no? Y así multiplicado por 100, si querés, para cada sector de la economía. Entonces, es inevitable hablar de estas cuestiones si queremos hablar seriamente de la pobreza, ¿no? Si no va a ser discurso ideológico o discurso político para la tribuna, ¿no? Vos hablabas al principio que soy economista, pero en realidad soy contador, hice un posgrado en economista, ¿no? Y como contador me gusta llevar las cosas a la tierra, ¿no? 2 más 2 es 4, ¿no? Bueno, vamos a resolver el tema de la pobreza. Bueno, ¿cómo? ¿No? Y existe esta opinión que para mí es un consenso muy grande que hay en el sector privado, incluso con gente que tiene distintas ideas, ¿no? Un empresario que pueda tener ideas socialistas u otro empresario que pueda tener ideas liberales, ambos van a coincidir en estas 3 cuestiones que yo te marcaba, ¿no? Normalicemos un poco la cuestión impositiva, racionalicemos este tema, no puede ser un despelote de 160 y pico impuestos y una presión impositiva tan grande que hace que uno trabaje 6, 7 meses del año nada más que para pagar impuestos. Resolvamos el tema de la inflación, que implica decir cómo financiamos el gasto de nuestro Estado-nación, hablemos. Y por último, el tema de las reglas de juego, ¿viste?
cambian los partidos políticos, pero no cambiemos tanto las reglas de juego, ¿no? La legislación, me refiero cuando hablo de reglas de juego, ¿no? Cambia un gobierno y una actividad que era legal pasa a ser ilegal, una actividad que era rentable pasa a ser a pérdida. Si no resolvemos estas tres, cuatro cuestiones, la pobreza va a ser una cuestión que perdura. Por más esfuerzo, por más buena voluntad y vocación de servicio que tengan los servidores públicos que trabajan en nuestro Estado Nacional. ¿Por qué? Porque simplemente no contarán con los recursos necesarios para abastecer a las necesidades que tenemos que satisfacer. Particularmente en los sectores más vulnerables, ¿no? En los sectores en los sectores que están siendo atenazados por la pobreza. Bueno, la verdad, Hernán, aunque no seas economista y seas contador, sos muy claro. La verdad que una claridad meridiana y a mí personalmente me ayuda mucho escucharte y empiezo a entender algunas cosas de este mundo, ¿no? Cambiando un poquito de tema, esto de la pandemia, de la cuarentena, ¿qué impacto, según vos, tiene en la economía? ¿Qué reflexiones te merece esto? Bueno, esta pandemia es un fenómeno que ha afectado a todo el mundo, ¿no? Creo que el impacto está siendo muy significativo en la coyuntura actual de nuestro país y del mundo, ¿no? Está teniendo un impacto en la actividad económica porque ha sido un parate que afectó como si fuera un shock de oferta por un lado y un shock de demanda por el otro, hablando en términos de agregados, porque las empresas se vieron obligadas a cerrar y parar su producción, con lo cual se producen menos bienes, hay menos bienes para ofrecer, pero también los individuos al estar en cuarentena, encerrados, están consumiendo menos, ¿no? Entonces claro. Es un doble efecto que atenaza la economía y está teniendo consecuencias muy, muy severas. En Argentina ya los indicadores están dando caídas de la magnitud de las peores crisis económicas de nuestra historia. La del 2001, las del 89. Así que es un tema serio, pero que lo separaría un poco de todo esto que hablábamos antes, ¿no? No está tan vinculado a nuestra historia y a nuestra realidad económica como país, a nuestros problemas, si querés, sino que es una consecuencia inevitable de las medidas sanitarias que Argentina tomó de manera similar a las que muchos otros países han tomado en el mundo, ¿no? Así que sí, hay mucha, mucha preocupación y la preocupación ya se está trasladando al día después, ¿no? De la pandemia. En el caso nuestro, en el caso de Argentina, debate fuerte sobre qué tenemos que hacer acá en Argentina el día después, ¿no? Porque estamos viendo un esfuerzo enorme por parte del Estado en brindar subsidios, brindar apoyos económicos a los sectores más vulnerables, sea a los asalariados, sea a los empresarios. Uno podrá decir que ese esfuerzo es insuficiente, que es poco eficiente, que no alcanza. Con razón, seguramente, muchas críticas, pero se está haciendo esfuerzo y muchos economistas en los medios lo asemejan al bombero, ¿no? Que está entrando a la propiedad para apagar el incendio. Y está bien que así sea. El tema es qué va a pasar después, ¿no? El incendio se apagó, la casa está llena de agua y, bueno, cómo vamos a seguir a posteriori de eso, porque luego de la pandemia, luego de la cuarentena, vamos a seguir con estos problemas que te decía, ¿no? Y que estábamos hablando. Altísimos niveles de pobreza, altos niveles de inflación,
una actividad económica que en el sector privado está teniendo serios problemas, ya estaba teniendo antes de esta pandemia serios problemas de rentabilidad y de incentivos. En fin, estos problemas que veníamos arrastrando van a seguir estando, ¿no? Y el foco se está empezando a poner ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? ¿Con qué grado de facilidad vamos a poder salir? ¿O con qué grado de dificultad, mejor dicho? ¿Cuánto tiempo puede demorar y qué consecuencias puede traer, ¿no? Claro, yo me imagino digamos que la pandemia viene a debilitar un organismo ya débil. Es muy distinto cómo la vive la pandemia un país con una economía ordenada, con un sector privado activo, con un sector, no sé qué ejemplo darte, pero es como una gripe. En cambio, para nosotros puede llegar a ser un golpe mucho mayor porque ya veníamos mal, digamos, ¿no? Sí, indudablemente Argentina, como país, nosotros no teníamos... no tenemos la espalda, como dicen, ¿no? Sí, no tenemos la espalda, no teníamos las herramientas ni los medios que pueden tener naciones más desarrolladas, ¿no? Claro. Eso es indudable y es lo que convierte en especialmente preocupante el día después, ¿no? Pero también puede ser una gran oportunidad. Ah, sí. Puede ser una gran oportunidad. Porque sí, porque puestos un poco entre la espada y la pared, ¿no? De la extrema necesidad en la que nos está dejando esta cuarentena, puede ser una excelente oportunidad para comenzar a trabajar sobre las cuestiones fundamentales que venían estando un poco postergadas, ¿no? Claro. A lo largo de años. Si hablamos de cuestiones tributarias, ¿no? Para ir un poco más a lo concreto. Yo te hablaba del sector privado presionado por los impuestos, por la inflación y por los cambios de la regla de juego, ¿no? En los impuestos. Hoy puede ser un excelente momento para reformular el sistema impositivo nuestro, ¿no? Esto lo ha planteado, lo han planteado otros profesionales del área tributaria recientemente y me parece una excelente idea. Muchas veces se argumentaba contra las modificaciones del régimen tributario que iban a, vos lo comentabas hace un rato, iban a desbalancear el financiamiento del sector público, ¿no? Si bajo este impuesto, ¿cómo hago desde el sector público para tener los recursos? Bueno, ahora los recursos no los tiene el sector público, porque producto de la pandemia la actividad económica cayó 20, 30%, 50% según qué sector de la economía estés hablando. Sí. Entonces, el costo de modificar algunas cuestiones tributarias no es tan grande hoy en día, porque no lo está recibiendo el Estado. En este momento el impuesto actual, claro. Por ejemplo, en caso de ser eliminado o reemplazado por otro más eficiente, ¿no? Claro. Entonces claro, creo claro. que en el área tributaria hay una excelente oportunidad hoy en día. Y en los meses por venir para plantear alguna modificación, ¿no? En materia de inflación, va a haber que trabajar muy duro, muy duro. Creo que es la mayor, el mayor impacto de todos estos meses de cuarentena va a verse en la inflación. Si teníamos alguna expectativa de que gradualmente la inflación vaya reduciéndose a lo largo de estos próximos meses, las expectativas inflacionarias ahora están bastante ancladas en 50 y pico%. Como mínimo, te diría. Ese al 2020-21 va a ser un 55%. Sí, anualizar la inflación de los próximos meses y es probable que termine dando algo por ahí, ¿no? Ahí está un poco el consenso. Es muy difícil estimar todavía cuestiones porque estamos en el medio de la tormenta, ¿no? El parate económico de la cuarentena todavía no ha terminado, sí, ¿no? Sí, entiendo, pero... Pero
En las cuestiones inflacionarias no me preocupa tanto porque creo que el gobierno es muy consciente de todo esto, tiene un equipo económico que sabe muy bien de estas cuestiones y indudablemente va a trabajar con las pocas herramientas, las poquísimas herramientas que pueda tener a su disposición, pero va a trabajar con mucha conciencia sobre este tema. No le podemos pedir milagros. La última pregunta, Hernán, la última pregunta relacionada con el tema del pago de la deuda, que bueno, en estos días se habla mucho de que hay una renegociación de la deuda, que la aceptan o no la aceptan, ¿qué consideraciones te merece este tema en general y en particular en esta coyuntura? Pues es uno de los grandes temas que tiene en el cortísimo plazo que resolver el gobierno. Te diría que los tiene que resolver antes de la finalización de la cuarentena, ¿no? Más allá de cuándo pueda terminar esta cuarentena. Es un tema que está en plena negociación, con plazos que se han excedido de los límites legales aconsejables. Y las consecuencias de no resolverlo pueden ser muy, muy importantes. Porque más allá de resolverlas, de lograr una renegociación exitosa y un canje exitoso por nuevos bonos voluntario, aunque se logre eso, va a ser muy difícil que Argentina pueda emitir, colocar deuda en mercados internacionales en los próximos años. Va a ser muy difícil. Pero si encima, si no logramos eso y defaulteamos, no solo va a ser, se va a extender el plazo por el cual Argentina va a tener dificultades o va a tener casi imposibilitado acceder al mercado de capitales internacional, sino que va a afectar al sector privado. El sector privado va a tener serias dificultades para conseguir financiamiento internacional. Y el Estado Nacional va a tener serias dificultades para conseguir financiamientos de organismos multilaterales. ¿Sí? En caso de un default. Así que los problemas se agravarían en caso de no resolver exitosamente este canje de deuda, ¿no? No es como algunos opinan que defaultiemos si total no nos van a prestar por los próximos años aunque haya un acuerdo. No es tan así. Va a haber consecuencias en el financiamiento del sector privado y en el financiamiento de organismos multilaterales. Así que es un tema por demás relevante. Sin hablar de la cuestión relacionada con expectativas, ¿no? Para los agentes del sector privado, ¿no? Siempre es bueno tener las cuentas en orden y las deudas pagas u ordenadas. Si no lo logramos resolver, va a afectar las expectativas de quienes tengan que tomar decisiones en el sector privado, ¿no? Claro. Así que es un tema particularmente relevante. Y todo esto afecta a la pobreza, Eugenio. Todo esto. Cuanto mayor inflación tenemos, más pobres tenemos. Cuanto menor actividad económica tenemos, más pobres tenemos, ¿eh? Porque los pobres tienen mayores dificultades para acceder a una canasta mínima e indispensable que les permita vivir bien, o mínimamente bien, o porque los pobres van a tener, aquellos que están viviendo en situación de pobreza, van a tener muchas menos posibilidades de acceder a condiciones de trabajo dignas que les permitan salir de su situación. Así que está todo muy relacionado y es difícil decir vamos a resolver el tema de la pobreza ajustando esta tuerca solamente, ¿no? Claro. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, igualmente. Chao. Gracias, Eugenio. Nos vemos. Gracias a vos por llamarme. Un abrazo.